63. En Moldavia. Han matado a Codreanu para subir estos ahora. Reaccionarios. A ver qué evento es. Si me salta, claro. Porque el evento va a sacatarme. No me salta el evento. Qué raro. Ah, Mises o Polz. Pues por supuesto Polz. O Mises que le den por el culo. Pero bien dado, bien dado. Con Pols. Piensa que antes estaba con Von Mises, el anterior Kaiser. Y eso le mató. Así que... Baudai asciende al trono. Esto es... Vale, o sea que las autoridades japonesas han permitido la coronación de un emperador vietnamita. Que por cierto, esa es otra, no tiene árbol de focos, ¿no? En fin. Bandera alemana ahí. Vale, este está cayendo ante la República. Uf.
Las repúblicas del Báltico hay comunistas. Puede estar muy divertido. Vale. Incrementamos más todavía el que sería Adolf Hitler, ¿no? Para entender. En Anatolia. Bueno, lo típico, ¿no? Va triunfando, lo del... ¿Qué sean? Estos no son. Serían estos. Y no he elegido este lado. Socialismo revisionista, el otro es socialismo vanguardista. Yo te hubiera tirado por el socialismo vanguardista, la verdad. Pero porque en este, el Red Fluz, sería eso, o socialista vanguardista o aceleracionista. En este universo. Veamos a ver qué ocurre. Historia teutónica en Dante. Ahora lo está garantizando Prusia. El patriarcado asirio contra Kurdistán. En teoría debería salir Adolf Hitler. Estoy seguro que lo hemos elegido bien. Hail God, Hail People, Hail Victory. Vale. Retira a Franz Josef II.
Y la HVP, que sería Hitler, toma el poder. El cripto Slavic. Bueno, la casa cripto Slavica de los Habsburgo se ha ido. O sea, es como que los echan. La República Siria. En serio, a Siria le tienen que meter algo de focos. Pinta que puede estar rota, rota. Aún así, yo me esperaba. ¡Ah, mira! Es lo mismo. Vale, o sea que a lo mejor Hitler puede tirar a esos posicionamientos bastante bueno. Vale, hay que meterle buena caña ahí a las tropas. Lo único que me da pena es que no tenemos como los comunistas, que van teniendo manpower cada poco. Aquí la clave va a ser resistir y luchar. Lo malo, que hay huecos por aquí a rabiar, así que hay que. La revolución eslovaca. Ya molaría intervenir a su favor. ¿Te imaginas? Entre 1 y 7. ¿Cuánto puedo enviar? No, por una división no se va a enviar, siendo sincero. Vale, la bandera cambia. Vale, los comunistas y los falangistas dan golpe de estado. Se lo han lesionado. Se lo habrá soltado. Han puesto otro tío y ya está. Ya lo terminaremos viendo.
Ya lo terminaremos viendo a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, viendo la situación un poco, creo que lo ideal están gore me llenes al vale. Sí que estos tienen algo de focos. Poco a poco se va haciendo. The White Eagles han subido los accionistas. Y cazan Magomar con el calvo este. O bueno, a lo mejor no. A saber. Vale. La muerte de Ludendorff. Stranger. Vale. Tela, la verdad. Comité de emergencia en Prusia. La Unión de Indonesia contra los estados de Malaya.
Ninguno de ellos tendrá focos, así que... Hola, Rudolf Hess. Cierto, que esto me lo quiero poner bien así. Vale, pues... Hasta el 50%. Vale, o sea, nos responsabilizamos ante Dios. O sea, necesita de ambos para hacerse. Interesante. Dios le anoverales. Cincuenta y nueve. Ah, Italia rompió la alianza y salió con Montenegro. Uf, es que no sé qué hacer así especial, o sea, solo... Y esto me doy cuenta ahora. Necesitamos población, así que es idóneo meterse.
No me acuerdo si esto le bajaba. Los eslavos, pero ¿quiénes? Ah, de Yugoslavia. Tenemos un 68%, pero Tobias Hartmann, no sé quién sea. Reino de Dinia contra el reino de Kashmir. Nombres bastante raros, pero bueno. Está nada, nada, nada de conseguir el 100%. Vale, o sea, Yugoslavia toma el liderazgo de la zona de Yugoslavia. Islandia tiene focos. Ah, no, no, no. Que está el rey de Dinamarca, el Christopher X, eso, como se diga. Y claro, como están exiliados, por así decirlo, pues lo reclaman. Y es Trotsky encima. Normal que dé un pacto de no agresión. Normal. La guerra rumana moldava. Vale, impulsar los valores católicos.